I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours. Yo, bueno, vengo a reivindicar aquí a Hansan Chimaev. Muchísima gente pues está ahora enojada porque dicen que si la pelea se daba con tan poca anticipación, pues que tenía que finalizar a Kamaru Usman. Los mismos que decían que Kamaru Usman le iba a pasar por encima a Hansan Chimaev y que Hansan Chimaev estaba inflado. Ahora te dicen que es que no, que Hansan Chimaev tenía que finalizar a Kamaru Usman. O una cosa o la otra, macho. Pero las dos al mismo tiempo no pueden ser. Esto es una contradicción básica. Y sí, son la misma gente que le tiran hate a Hansan Chimaev. Ojo, Hansan Chimaev aquí yo creo que se reivindicó en muchas partes y en muchas aristas. La verdad, se reivindicó muchísimo. Lo primero que quiero señalar es que me parece increíble que este tipo sea nada más cinta marrón. Le dieron en esta pelea la cinta marrona. Ni siquiera le dieron la cinta negra. Es impresionante. Esto de verdad me da mucha risa porque es un tipo que está destruyendo cinturones negros dentro de la UFC y ni siquiera era cinturón marrón. Lleva 7 años el cabrón y no es cinturón marrón. Y es uno de los mejores pisos de toda la UFC. Y tratar de ser felices. Gracias, chicos. Le han dado el cinturón marrón, no el negro. El marrón le han dado a Hansan Chimaev, boludo. No me lo puedo creer. En tanto en 170 como en 185, ha demostrado ser uno de los mejores pisos de toda la UFC. Se tiró con un campeón mundial, como es Gilbert Burns, que es verdad que Gilbert es una bestia parda en el piso, pero aún así le pudo hacer frente a Gilbert Burns en el piso. Es increíble que este tipo sea cinturón marrón y que se lo acaban de dar. Macho, pero ¿con quién entrena este hombre? De verdad, es una locura. El tipo va a estar destruyendo cinturones negros en Jiu-Jitsu, ya les digo. Va a estar destruyendo cinturones negros así como agua. Porque es que si tiró a Kamaru Usman, creo que va a tirar a mucha gente. Ahora, vamos a la pelea. ¿Y por qué creo que es tan impresionante lo que acaba de hacer? Kamaru Usman es un 170 y esto es una realidad. Y lo dije, no me parece lógico, no me parece meritorio el hecho de ganarle a un ex campeón, sí, de 170 libras, pero es 170 libras, no es 185. Esto lo dejé claro en otro video y lo voy a repetir hoy. No me parece lógico que esta pelea fuera una eliminatoria para el título. Estamos hablando de dos tipos que no están rankeados en 185 libras. No me gusta la idea, no les voy a mentir. Y se los dejé dicho. No creo que sea una buena idea, no me parece meritorio. La verdad, ninguno de los dos está rankeado en 185 y resulta que el que gane va a ir por el cinturón. Pues no lo entiendo. No lo entiendo, la verdad. Las cosas como son. Pero teniendo en cuenta que a Dana White le sale de sus partes hacerlo así, pues vamos a la pelea entonces. Así es como funcionan y estas son las reglas. En la pelea lo sucedido es que Kamaru Usman, teniendo una de las mejores defensas contra derribo en la historia de la UFC, en la historia completa, se lo repetí varias veces, el único que ha podido derribar a Kamaru Usman es Leon Edwards. Y por un errorcito ahí que cometió Kamaru Usman, que bueno, yo lo veo como mérito también de Leon Edwards, que lo tumba y le tiene la guardia montada. Perfecto, esto demuestra también que Kamaru Usman se ha venido debilitando. Pero aún así, en 10 asaltos con Colby Covington, Colby no lo pudo derribar. Y Colby es un luchador espectacular. Espectacular. ¿Por qué creo que es tan meritorio lo que acaba de hacer Hansan Chimaev? Ha llevado a un tipo que tiene una defensa contra derribo del 90%+, lo ha llevado 3 veces en los 3 asaltos al piso. Y en el piso lo ha podido dominar. Sigue insistiendo, Kamaru Usman sigue. Uy, le montó los dos ganchos. ¿Tú eres mejor? Ahí va Hansan Chimaev por el... ¿Qué te haga esto? ¡La madre que me parió, Usman! En el primer asalto, mientras estaban secos, que es cuando mejor control tienes en el piso, lo mantuvo en el piso todo el tiempo. Y de hecho, cuando Kamaru Usman se logra poner de pie, casi le hace una finalización. Kamaru Usman tuvo que tirarse de cabeza contra el piso para zafarse precisamente de esa finalización o esa posible finalización que le tenía montada Hansan Chimaev. Esto te habla de un tipo que es demasiado bueno, pero demasiado, demasiado bueno. No es posible que si a Kamaru Usman nadie le ha logrado hacer esto, ni Gilbert Burns, ni siquiera Gilbert Burns, llega un tipo como Hansan Chimaev y le da esto en el primer asalto y casi lo finaliza en el piso. No es solo que consigas el derribo,
es que consigues el derribo y además el dominio y además le tomas la espalda y además casi le montas un choke. Y Kamaru Usman tiene que ponerse por completo en modo supervivencia. Ese es un asalto, desde mi punto de vista, para 10-8. Por el intento de finalización y por el tiempo de control, para mí es un asalto de 10-8. Mi punto de vista, esto se los dejo a ustedes. Segundo asalto, muy cerrado. Los dos tiraron muy poco. Creo que el que mejor conectó en ese segundo asalto, por lo menos si vamos a medir quién conectó mejores golpes, sinceramente creo que fue Kamaru Usman. Y sobre todo por un puntito, que fue un 2 que entró completamente seco y que movió mucho a Hamzat Chimaev. Hace un intento de río. Buen ya, viste, suéltalo. Obliquí por parte. ¡Oh, buen un 2 de Usman! Lo movió por completo hacia atrás. Ahora, hay algo que tenemos que aceptar aquí porque Brett Okamoto dio la noticia y es que dijo Hamzat Chimaev que se lesionó la mano. Vamos a ver cuándo puede regresar. Esto es malo porque al parecer fue en este asalto donde se lesiona la mano Hamzat Chimaev. Esto no es excusa. Esto no es excusa para nada. Pero este asalto, la verdad, que fue muy poco movido. ¿Pero qué sucede? Que de todos modos, Hamzat Chimaev logra un derribo en este asalto. Es impresionante. Logra un derribo, un timing espectacular. Rápido como un rayo. Y le hace un derribo espectacular a Kamaru Usman. Tú eres mejor. Ahí va Hamzat Chimaev por el... Uy, doble. ¿Qué quieren que les diga? Si un tipo que tiene 90%, que la única vez que lo han derribado ha sido de casualidad, ya lo tiras en dos asaltos seguidos, macho, estamos hablando de un tipo que es un monstruo de la lucha. No te puedo decir otra cosa. ¿Cómo lo voy a infravalorar? ¿Cómo voy a decir que es un bulto? No lo puedo decir. Lo siento mucho, no lo puedo decir. Es una bestia, mano. Es una bestia. ¿Qué más se puede decir de este hombre? No se puede decir más nada. Y después llega el tercer asalto y es exactamente lo mismo. En el striking ya entiendo el por qué Hamzat Chimaev no estaba tirando tanto y es que al parecer se había lastimado una mano y por eso Hamzat Chimaev estaba más bien pateando, tirando alguna, no tiraba mucho, la verdad. Kamaru tiró un poco más, pero igual logra el derribo, logra el ground and pound, logra el dominio y para mí sí gana primero y tercer asalto Hamzat Chimaev. ¿Por qué lo dejas que te haga esto? La madre que me parió, Usman. Yo vi primero y tercero. Hubo un juez que vio segundo y tercero para Kamaru Usman, primero para Hamzat Chimaev. Y entonces ese juez es el que da el empate. Por eso es decisión mayoritaria. Porque fue 29-27, 29-27 y precisamente el juez que dio 28-28, que fue un empate. Es por eso que se da el empate en esta pelea. Para mí, primero y tercero para Hamzat Chimaev, segundo asalto para Kamaru Usman por ese 1-2. Pero aún así, en ese asalto que él pierde, desde mi punto de vista, consigue un derribo también. Macho, es que es impresionante. Lo derribó en los tres asaltos. A un hombre que era inderribable en la historia de la UFC. Este hombre era un muro infranqueable para los luchadores en esta división. Y llega Hamzat Chimaev y te dice, papi, es que te voy a derribar tres veces en esta pelea. Y vamos a subestimar lo que ha hecho. Y Hamzat Chimaev está sobrevalorado. Pues bueno, el sobrevalorado, a ver cómo le va con Sean Strickland, ¿eh? A ver cómo le va el sobrevalorado con Sean Strickland. Que por cierto, hay una noticia por ahí que no sé hasta qué punto esto sea real o no, pero le ofrecieron esta pelea a Sean Strickland. Y Sean Strickland dijo que no. Creo que es muy inteligente de su parte por no tomar esta pelea. ¿Cómo tú me vas a ofrecer a mí, siendo campeón, una pelea a 10 días? ¿Tú estás loco? ¿A quién se le ocurre? Ni en pedo. Y ahora Sean Strickland tiene que prepararse mucho y muy bien para este hombre. Porque otra cosa que quiero decirle. No es pequeño Hamzat Chimaev en 185 libras. Mucha gente piensa que es pequeño. Mi punto de vista, no es pequeño. Esta es su división. Esta es la división de él. Él tenía que estar peleando siempre en 185 libras. Cortaba 170 porque era una barbaridad. Y aún así por eso le costaba dar el peso. Y fallaba el peso en ocasiones. Porque claro, es que el tipo es un salado animal. El loco mide 1,88. Y sí, tiene el cuerpo más distribuido y todo lo que tú quieras. Pero es una pelota de músculo. Aún con 185 libras. Aún marcando las 185 libras. Es muy fuerte. Lo que pasa es que es muy alto también. Pero tiene una lucha, vamos, espectacular. Lo que le ha hecho aquí a Kamaru Usman no tiene nombre. No creo que Usman esté para retiro, que algunos me lo preguntaron. No lo creo. Sigo pensando que Usman es una bestia parda y que a los top 5 los va a seguir despachando. Creo que a los top 5 los va a seguir despachando. Lo que sucede es que este chamaco en lucha es una fuerza de la naturaleza, mano. Es una fuerza de la naturaleza, es impresionante. Yo no me imaginé, de verdad, que él le fuera a hacer esto a Kamaru Usman. Lo siento,
Quizás hay muchos por ahí que me van a decir, sí, te lo dije, yo lo sabía, los Nostradamus el día después. Siempre los Nostradamus el día después. Yo lo dije, ganador, ojo, a Hamzat Chimaev. Pero de esta manera y con este dominio, a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero me costaba ver esto. Me costaba. Es que la lucha de Usman es brutal. Y Hamzat Chimaev se lo ha bailado en lucha y en grappling. Se lo ha bailado en lucha y en grappling. De pie, sí se vieron las carencias. De pie fue donde se le vio la tanguita y ahí es donde tiene un problema. Usman, la verdad es que tiene un jab espectacular y tiene, bueno, ha agarrado un striking bastante, bastante bueno. Pero en lucha, papo, si le hace esto a Kamaru Usman, yo creo que prácticamente no tiene rivales. En lucha, Gilbert Burns, el único. Él no le pudo hacer esto a Gilbert, pero es que Gilbert en el piso también es una máquina. Es una máquina. La verdad, para mi gusto y lo que yo vi en esta pelea, que por cierto me gustó muchísimo, algunos poniendo ZZ, a mí me encantó esta pelea. Creo que fue un duelo duro y que se batieron duro. La verdad, Kamaru Usman sobrevivió muy bien ese primer asalto y después dio otros dos asaltos bastante buenos ante el Lobo Joven. Sinceramente, a mí me pareció un peleón y este chamaco creo que ahora está probado. Igual no le ha ganado ningún top 5 dentro de 185 libras. Eso me gustaría dejarlo bien claro. De todos modos, más adelante voy a estar haciendo el análisis entre Hamzat Chimaev y Sean Strickland, qué es lo que creo que puede pasar en esa pelea. Así que nada, ustedes déjenme como siempre por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Tú eres mejor. Ahí va, Hamzat Chimaev. Are you mean? Got some scars, got some leads. ¿Por qué lo dejas que te haga esto? La madre que me parió, Usman. Hamzat Chimaev.